En este video vamos a aprender a tejer este gato ninja que mi hija se lo ha tejido a mi nieto. Como ustedes ven, está hecho en la técnica de dos agujas. Este gatito es en color entero, pero si ustedes desean, a la hora de hacerle las partes, pueden tejerlo en rayas de diferentes colores. Este es el gato que se ha tejido sin ropa. Ustedes, si desean, lo pueden hacer cualquier tipo de ropa. En un siguiente video vamos a aprender a tejer la ropa de ninja, que es el que mi nieto le ha pedido a mi hija. Pero si ustedes desean, le pueden hacer cualquier otro tipo de ropa. O si no, entregarle al niño tal cual como está ahorita. Los materiales que necesitamos para hacer este gato son 70 gramos de esta lana, que en este caso es gris. Y en la etiqueta dice que hay que usarla con 4,5. Y hemos tejido en la aguja 3.5 milímetros. Luego también necesitamos esta lana rosada para la naricita y esta lana negra para colocar las cuentas que usamos para los ojos. Luego necesitamos aguja para coser, tijera y el relleno siliconado. Esta es la cabeza del gato. Es igual a la cabeza del conejo, que se inicia por la parte, este es el hociquito, y termina en la cabeza. ¿Ya? En el video va a salir el link de que ustedes puedan ver las instrucciones de la cabecita del conejo. Pero ustedes no tejen en esas instrucciones de la hilera 13 a la 16, sino que ustedes pasan de la hilera 12, pasan a la 17. El brazo del gato es exactamente igual al brazo del conejo. Con la diferencia de que sea separado para marcar el dedo, hemos hecho unas puntadas acá para que quede bien enmarcado el dedo. Las orejitas se tejen comenzando con los 26 puntos igual que las del conejo, pero se comienza con la misma lana, no con la lana de desecho. Luego, ustedes la primera y la segunda hilera la tejen igual que la del conejo. Luego, de la hilera 3 a la 32, ustedes no tejen, entonces pasan a la hilera 33 y siguen tejiendo hasta que termine la orejita. Luego, se cose igual que en la del conejito, se cose a un costado. Ustedes tejen dos orejas exactamente iguales y no van rellenas. El cuerpo de este gato es exactamente igual al del conejo. Ahora vamos a aprender a tejer las patitas de este gato. Voy a enseñarles con lana y aguja más gruesa para que puedan ustedes ver mejor. Entonces, comenzamos con 24 puntos en lana de desecho. Y luego vamos a tejer dos hileras de preparación, que la primera hilera es todos los puntos al derecho y la segunda hilera ustedes tejen todos los puntos al revés. Luego de estas dos hileras de preparación, que sirven para que quede mejor la costura en la pata del gatito, entonces comenzamos con la primera hilera. Sacamos el punto de borde, entonces hacemos un aumento. Entonces levantamos la parte de el punto de la hilera anterior y lo colocan en la aguja izquierda, lo tejen y lo vuelven a tejer el punto. Entonces acá ya está el aumento. Luego tejemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Luego hacemos otro aumento, que se hace levantando el punto de la hilera anterior, lo ponen en la aguja izquierda, lo tejen, ese es el aumento, y luego tejen el punto. Entonces así ya está el aumento. Luego tejemos un punto al derecho, luego volvemos a hacer un aumento. ¿Ya? Hacemos el aumento. Luego de este aumento vuelven a tejer un punto, luego un aumento. Tejemos el aumento,
luego volvemos a tejer otro aumento. Acuérdense que siempre levantando el punto de la hilera anterior, lo ponen en la aguja izquierda, lo tejen y tejen el punto. Luego volvemos a tejer otro punto y seguimos con un aumento. ¿Ya? Hacemos el aumento, luego volvemos a tejer un punto, nuevamente otro aumento. ¿Ya? Acuérdense, levantando el punto de la hilera anterior y tejen el punto. Después tejemos 5 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4 y 5. Hacemos un aumento, que es así, levantando, acuérdense, levantando el punto de la hilera anterior, lo pasan a la aguja izquierda y lo tejen. Y luego tejen el punto. Y terminamos con un punto de borde. Acá, en total, ya nos tenemos 32 puntos. La siguiente hilera los tejen todos los puntos al revés. Ahora vamos a tejer la hilera número 3. Sacamos el punto de borde y tejemos un punto al derecho. Luego tejemos un aumento. Tejemos el aumento con el punto. Luego tejemos 5 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos al derecho. Luego, 4 veces vamos a repetir un aumento, un punto derecho. O sea, ustedes van a repetir 4 veces esto. Un aumento con el punto y un punto derecho. Entonces, ustedes van a tejer 3 veces más este aumento con el punto. Luego, repiten 4 veces este motivo. Un punto al derecho y un aumento. ¿Ya? Entonces, así ustedes van a ir repitiendo 3 veces más este motivo. Terminamos la hilera con 5 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5 puntos al derecho. Luego hacemos un aumento en el siguiente punto. Hacemos un aumento y tejemos un punto al derecho y el punto de borde. Luego, la siguiente hilera, ustedes tejen todos los puntos al revés. Luego de haber terminado esta tercera hilera, nos quedan 42 puntos. Ahora vamos a tejer la quinta hilera. Punto de borde, tejemos un punto al derecho, luego hacemos un aumento. Después de este aumento vamos a tejer 7 puntos al derecho. 1, 2, así van tejiendo hasta que tengan 7 puntos. Luego de estos 7 puntos al derecho, entonces vamos a tejer 3 veces un aumento. Así, el aumento y 2 puntos al derecho. Entonces, ustedes van tejiendo 2 veces más este motivo. Luego, tejemos un aumento. Hacen el aumento. 2 puntos al derecho. 1 y 2 y un aumento. Hasta. Y hasta el aumento. Luego, vamos a tejer 3 veces. Tejemos 2 puntos al derecho y un aumento. Esa sería la primera vez. Y entonces ustedes tejen 2 veces más, dos puntos al derecho, un aumento. Luego vamos a tejer 7 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a tejer un aumento. Tejemos el aumento y un punto al derecho y el punto de borde. Con la siguiente hilera la tejen al revés. Tenemos, ahorita tenemos 52 puntos. Luego, de la hilera número 7 a la hilera número 10, tejen en jersey derecho. Ahora vamos a tejer la hilera número 11. Comenzamos con punto borde y tejemos 10 puntos al derecho. 1,
2, 3, así hasta que tengan 10 puntos al derecho. Luego vamos a tejer 3 veces, 2 puntos juntos y 2 puntos al derecho. Tejemos 3 veces, 2 puntos juntos, 2 puntos al derecho sería la segunda, y 2 puntos juntos y 2 puntos al derecho serían la tercera. Luego vamos a tejer 2 puntos juntos, 2 puntos al derecho, 1, 2, y luego vamos a tejer 2 puntos juntos. Después vamos a tejer 3 veces, 2 puntos al derecho, 1, 2 y 2 puntos juntos. Esa sería la primera. Luego tejemos 2 puntos al derecho y 2 puntos juntos serían la segunda. Y luego 2 puntos al derecho y 2 puntos juntos ya sería la tercera. Luego tejemos estos 10 puntos al derecho más el punto de borde y nos deben quedar 44 puntos. La siguiente hilera ustedes la tejen todos los puntos al revés. Ahora nos toca tejer la hilera número 13, en la que ponemos punto de borde y tejemos 11 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos al derecho. Luego, vamos a tejer 3 veces, 2 puntos juntos y 1 punto al derecho, sería la primera vez. 2 puntos juntos, 1 punto al derecho, sería la segunda. Y 2 puntos juntos y 1 punto al derecho, serían la tercera vez. Luego, vamos a tejer 2 puntos al derecho. 1 y 2 puntos al derecho. Y de nuevo, 3 veces vamos a repetir. 1 punto al derecho, 2 puntos juntos. Va 1, 1 punto al derecho, 2 puntos juntos. Van 2, y luego 1 punto al derecho y 2 puntos juntos. Esta sería ya la tercera vez. Y luego tejemos 11, los 11 puntos derechos más el punto de borde y nos deben quedar 38 puntos. La siguiente hilera la tejen todos los puntos al revés. Ahora nos toca la hilera número 15. Sacamos el punto de borde y tejemos 8 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos al derecho. Luego vamos a repetir 10 veces 2 puntos juntos. 1, 2, hasta que tengan 10 veces 2 puntos juntos. Luego terminan tejiendo los 8 puntos derechos y el punto de borde. En total nos quedan 28 puntos. La siguiente hilera la tejen todos los puntos al revés. Ahora vamos a tejer la hilera número 17. Punto de borde. Tejemos un punto al derecho, luego hacemos 2 puntos juntos. Luego tejemos 4 puntos al derecho. 1, 2, 3 y 4 puntos al derecho. Luego repetimos 6 veces 2 puntos juntos. O sea, ustedes repiten 1, 2 y así 6 veces 2 puntos juntos. Luego, de los 6 veces 2 puntos juntos, tejemos 4 puntos al derecho. 1, 2, 3 y 4 puntos al derecho. 2 puntos juntos y 1 punto al derecho más el punto de borde. En total, nos quedan 20 puntos. Luego, la hilera número 18 la tejen ustedes toda al revés. Hasta acá. En este punto estamos en la hilera 18. Entonces, de la 19, de la hilera 19 hasta la hilera 32, vamos a tejer jersey derecho los 20 puntos que tenemos. Luego, en la hilera 33, vamos a tejer 7 puntos
y dos puntos juntos, dos veces, entonces nos van a quedar 18 puntos. Luego, en la hilera 34, tejemos estos 18 puntos al revés. Luego, de la 35 a 38, ustedes tejen el jersey derecho estos 18 puntos. En la hilera 39, ustedes van a tejer dos puntos y luego dos puntos juntos, cuatro veces y nos van a quedar 14 puntos. Luego, en la hilera 40, vamos a tejer al revés y en la 41 ustedes van a tejer dos puntos juntos en toda la hilera y van a quedar 8 puntos. Para coser esta patita, lo primero que tenemos que hacer es pasar estos 8 puntos a un imperdible auxiliar y vamos a ponerlos en espera. Entonces ustedes van pasando los 8 puntos a este imperdible, ¿ven? Todos los 8 puntos. Luego vamos a coser. Ya está. Entonces ahora, para empezar a coser, vamos a coser de la parte de abajo, ¿ven? Ustedes tienen que enfrentar derechos porque la costura se hace por el revés. Y vamos a coser desde la mitad del tejido, ¿ven? Entonces vamos a comenzar de esta parte de la mitad y vamos haciendo la costura invisible que ya hemos enseñado en la página. Entonces vamos a enganchar con un nudito el hilo para poder coser, ¿ven? Entonces ustedes, la mejor forma de hacer un nudo y que no se salga, entonces hacen el nudo y con la misma aguja enganchan en el tejido y con la aguja la pasan por el centro del hilo, ¿ven? Entonces de esa manera ustedes aseguran que ya va a quedar este nudo, no se va a salir y tampoco se va a ver porque estamos empezando por el revés. Entonces ahora vamos a tomamos un punto de un lado y el otro punto del frente, ¿ven? Esta es la costura invisible. Jalan y luego junto donde está el hilo, ustedes toman el punto siguiente, así, y regresan al punto donde hicimos ya en el frente, donde lo tejimos. Jalan y vuelven a hacer lo mismo. Donde está el hilo, ustedes toman el punto del costado y lo pasan al punto que ya tejimos, ¿ven? Más o menos haciendo un triángulo, ¿ven? Entonces, así ustedes van a ir cerrando toda la parte de abajo de la patita. Acá ya terminé la parte de abajo de la costura invisible. Entonces, ahora vamos a voltear y vamos a coser con la costura de borde, que es así, se cose por el derecho. Entonces ustedes van agarrando el nudo, ¿ven? De un lado. Y luego van agarrando el nudo del frente, ¿ven? Así. Entonces así van a ir cosiendo. De un lado agarran la parte del nudo y del otro también el nudo, ¿ven? Entonces así van a ir cosiendo hasta que lleguen a la parte de arriba. Antes de llegar al borde ya para fruncir, entonces vamos a dejar en este espacio y se va rellenando, ¿ven? Ustedes no terminan de coser, sino van rellenando, ¿ven? Así. Así van poniendo el relleno, empujando para que quede para que abarque toda la patita, van rellenando de a pocos. Una vez que ya la patita está rellena, no le pongan mucho relleno, sino así lo suficiente para que tenga la forma de la patita. Entonces ya se termina la costura hasta arriba los 8 puntos. Una vez que ya terminamos de coser, entonces vamos a retomar los puntos que estaban en espera y van enganchando, ¿ven? Punto por punto ustedes van enganchando en la aguja, ¿ven? Así van sacando
para que no se, con cuidado para que no se salga los puntos, ¿ven? Así. Van retomando todos los puntos para luego cerrar. Una vez que ya tomaron con el hilo todos los 8 puntos que habían quedado, fruncen, ¿ya? Fruncen y anudan. ¿Ven? Hacen un nudito. Asegurándose de que quede bien fruncido. Una vez que fruncen, dejan este hilo que después nos va a servir para coser la patita. Y luego lo que faltaría ahora para terminar es retirar todo este hilo de desecho. Así ya queda la pata cuando ya está rellena y cosida. Entonces lo único que falta es marcarle los deditos que se le ponen unas lazadas. Acá se cose para marcar los dedos. Para hacer la cola, montamos 16 puntos en la misma lana y se tejen de la hilera número 1 hasta las 10 en jersey derecho. O sea, una hilera tejemos al derecho y la siguiente hilera se teje al revés. Así hasta tener 10 hileras en total. Una vez que ya tejieron las 10 hileras en jersey, entonces vamos a tejer la hilera 11. Hacemos punto de borde y tejemos 5 puntos al derecho. Acá van 2, 3, 4 y 5 puntos al derecho y 2 puntos juntos. Volvemos a tejer 5 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 2 puntos juntos. Terminamos con la hilera, con el punto de borde y nos quedan 14 puntos. La siguiente hilera lo tejen ustedes al revés. Y luego, de la hilera número 13 a la hilera 20, ustedes lo van a tejer en jersey derecho. Ahora nos toca la hilera número 21. Hacemos punto de borde y tejemos 4 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4 puntos al derecho, 2 puntos juntos. Esto lo repetimos otra vez más. 4 puntos al derecho, 1, 2, 3, 4 puntos al derecho, 2 puntos juntos y terminamos con el punto de borde. Nos quedan 12 puntos y la siguiente hilera la tejen toda al revés. Luego de la 23, de la hilera 23 a la 38, van a tejer en jersey derecho. Ahora vamos a tejer la hilera número 39, en la que tejemos así. Punto de borde, tejemos 3 puntos al derecho. 1, 2 y 3 puntos al derecho y 2 puntos juntos. Repetimos una vez más. 3 puntos al derecho, 1, 2, 3 puntos al derecho y tejemos 2 puntos juntos. Luego terminamos la hilera con el punto de borde y nos quedan 10 puntos. La siguiente hilera van a tejerla todos los puntos al revés. Y luego de la 41 a la 46 se teje el jersey derecho. Ahora vamos a tejer la hilera número 47, en la que comenzamos con el punto de borde, 2 puntos al derecho, 2 puntos juntos. Esto lo vamos a repetir una vez más, 2 puntos al derecho y luego 2 puntos juntos. Terminamos la hilera con el punto de borde y nos quedan 8 puntos que lo tejemos al revés. Luego de la hilera 49 hasta la 54, usted se teje jersey derecho y en la 55 se cierra. Una vez que terminan acá, en los 8 puntos, se frunce y se va cosiendo. Entonces, conforme van cosiendo, van rellenando y así queda ya la cola terminada. Ahora vamos a empezar a armar. Entonces vamos a unir el cuerpo a la cabecita. El cuerpo que quede la costura en la parte de atrás y la cabecita queda en la parte de abajo. Entonces ahora vamos a enhebrar con la aguja el hilo y se pone un nudo. Entonces comenzamos dándole una puntada en la parte del cuerpo. Se da una puntada en la parte del cuerpo y luego le dan una puntada
en la parte de la cabecita, ¿ven? Entonces, así ustedes van a ir cosiendo. Una puntada al cuerpo, una puntada a la cabecita. Una vez que ya se cosió el cuerpo a la cabeza, entonces ya hay que coser los brazos y luego las patitas, ¿ven? Una vez que ya se cosen los brazos, entonces ya se cosen las patas. Acá ya están cosidas las patitas y los brazos. A la hora de coser, déjenlo un poco suelto para que cuando juegue los niños tengan, para que tengan, pueden moverlo como ellos quieren. Una vez que ya está terminado de coser, entonces ahora lo que falta sería la cola. Ustedes voltean el muñeco y la colita la pegan así. Luego se cosen las orejitas, ¿ven? La parte que queda al revés va hacia adelante. Una vez que ya están cosidas las orejas, entonces ahora lo que hacemos es la nariz, ¿ven? Que se hace un triángulo invertido, si desean en rosado o si no en negro. Y ustedes van rellenando, van desde el mismo sitio donde se inicia el triángulo, van hacia arriba, ¿ven? Jalan. Entonces, así van rellenando. Una vez que ya se termina de rellenar la naricita, entonces se da dos puntadas hacia abajo para simular el hocico. Así ya queda este gatito terminado, ¿ven? En otro video vamos a ponerle, vamos a aprender a hacerle la ropa. En este caso, mi nieto quería que sea ninja, entonces vamos a aprender a tejer esa ropa. Y ustedes, si desean, le pueden poner otro tipo de ropa.